On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 7 self-respect that I can see. Saludos, feliz año para todo el nuevo año 2021 y bienvenidos a los 12 días de Navidad. Las Navidades todavía no han terminado, todavía quedan 4 días de esta estación de regalo, de dar regalos, y tenemos 4 regalos más espirituales. El regalo para hoy, el día 9, es autorrespeto. Este es un regalo, es un tipo diferente de respeto por uno mismo. Un respeto que por uno mismo que uno nunca puede perder, que no se deteriora con el tiempo, sino que solo aumenta. A esto lo llamamos el verdadero respeto por uno mismo. En contraste, el autorrespeto ordinario puede estar aquí hoy y desaparecer mañana. Es realmente precario. El respeto por uno mismo ordinario proviene de compararme con alguna norma social o el comportamiento, las posesiones y los logros de otras personas. Por ejemplo, si vivo en una comunidad que valora la educación, puedo ganarme el respeto por mí mismo si tengo una buena educación. Pero si consigo un trabajo en un grupo de doctores, mi autoestima podría caer en picado. Así que el respeto por uno mismo está ligado a la inseguridad cuando es ordinario. Requiere mucho mantenimiento. Por otro lado, el verdadero respeto por uno mismo proviene de un lugar completamente diferente. Es una actitud espiritual. No se trata de lo que hago. El verdadero respeto por mí mismo proviene de saber que poseo cualidades espirituales duraderas, cualidades que nunca pasan de moda. Cualidades como la compasión, la integridad y la humildad tienen un valor inconmensurable. Con el verdadero respeto por nosotros mismos, nos enfocamos en nuestras cualidades, no para obtener aprobación social, sino porque esto nos agrada. Dejamos de comparar. El verdadero respeto por uno mismo no fluctúa según el desempeño, no está ligado a los resultados. Aprecio y valoro mis cualidades perdurables y naturalmente quiero compartirlas. El verdadero autorrespeto no se ve amenazado. Estamos felices de ver las buenas cualidades de otras personas. Hay una humildad natural. Sé que hay mucho que aprender y tengo muchas ganas de crecer. No tengo que esconderme ni avergonzarme de mis debilidades. Me esfuerzo por quitarlos, como un joyero que cincela un diamante para revelar la belleza de la piedra. El mayor respeto por uno mismo proviene de reconocer las cualidades que tengo en común con el alma suprema, la fuente. Nuevamente, no hay comparación, sino reconocimiento de valor.
sin arrogancia, pero sintiéndome afortunado. Ahora exploraremos juntos nuestro verdadero autorrespeto. Siéntese en silencio. Observe las escenas invernales en la pantalla y observe la simple elegancia de la naturaleza. Es solo árboles y nieve, pero qué agradable. Cada árbol es único y hermoso a su manera. No dirías que este árbol es bueno y este no es tan bueno. La majestuosidad del bosque proviene de que todos los árboles están juntos. Cada ser humano también es único. Y cada uno tiene su propia belleza. No me refiero a la belleza física. La belleza real es la belleza del espíritu, belleza interior. Cada ser humano contribuye a la belleza general del espíritu humano. Ahora haremos una reflexión personal. Mira dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, el centro de tu ser, el lugar de tu personalidad perdurable. ¿Cuál es una virtud, cualidad que ves en tu mundo interior que realmente aprecias en ti mismo? Una cualidad que expresa tu bondad. Una virtud que realmente te ha servido en la vida. Quizás mira, ves varias, pero ahora identifica una. ¿Cuál es la cualidad que te gusta y que en ti mismo? Ahora mira de nuevo cuál esta vez. Esta vez quiero que tú reconozcas una virtud en ti que a otra gente le gusta. Quizás veas muchas, pero escoge una por el momento. ¿Qué otra cualidad? ¿Qué cualidad hay que la gente le gusta de ti? Mira esa cualidad como una expresión de tu bondad. Ahora sigamos reflexionando. ¿Qué virtud ves en ti mismo que te gustaría refinar, exhibir este año? Una virtud que de verdad te ayudará en el año 2021 a tener un buen año. ¿Cuál virtud te ves en ti misma? Estas y todas las demás cualidades se origina en su núcleo de bondad.
Ese núcleo de bondad es la verdadera autorrespeto. Ahora, piensa en el alma suprema, la fuente de la bondad. ¿Cuál es la cualidad más alta y noble de ese ser? En tu experiencia, la cualidad más alta y noble de la fuente. Cualquiera que sea la virtud que se te ocurra, la has experimentado y por lo tanto también es tu virtud, es tu bondad, tu divinidad. Para un alma, la vida no se trata de ganar y perder. Ni siquiera el autorrespeto. Se trata de expresar nuestra bondad innata. Cuanto más expreso mi bondad, más aumenta mi verdadero autorrespeto. El verdadero respeto es autonomismo, es muy silencioso. Siéntate en el silencio interior de saber que eres divino. Solo por un momento, siéntate en esta conciencia silenciosa. Om Shanti. Ahora, ¿se acuerdan? Pensamientos ordinarios llevan a autorrespeto ordinario. Pensamientos divinos se convierte en autorrespeto divino que es eterno. Gracias por acompañarnos en la exploración de estos dones del Espíritu. Esperamos que continúe uniéndose a nosotros por unos días más y se lleve los 12 obsequios completos. Siéntete libre de compartir los regalos. Estos obsequios garantizan una vida plena y gratificante durante todo el año. Esperamos verte mañana, día 10. Felices fiestas. Paz sea contigo y que seas tú la paz. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 7 self-respect that I can see.